Hola amistades, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien, los saludo con mucho gusto. Ya saben que yo soy su amistad Sael Maldonado. Oigan, y el día de hoy es un video para pedirles su ayuda. Les platico rapidito, yo sé que algunos de ustedes han visto que en mis historias o incluso en mis videos aquí, en mis diferentes redes sociales, yo les he estado compartiendo que durante ya algún tiempo hay una señora que viene con sus bebés a comer aquí afuera de mi casa. Aquí afuera de mi casa nosotros siempre tenemos un platito de comida para darles agua y dejarles comida, ya sea a los gatitos o a los perritos de la calle. Ya tiene varios meses que una perrita viene con sus niños aquí y comen. Al principio obviamente ellos tenían desconfianza de mí, o sea, me veían y salían corriendo. Ahorita pues dejaron de venir aproximadamente unos 2 meses y volvió la señora con sus niñas, porque ya me di cuenta que todas son niñas, son 3 perritas las que trae con ella, y ya me he estado ganando su confianza. Quiero pedirles un favorzote. Yo pues estoy preocupado por el destino de estos animalitos, porque yo vivo en una colonia que es como privada. Entonces pues obviamente ellos pues durante todo el día están buscando qué comer y hacen destrozos, por ejemplo, rompen la basura de los vecinos, incluso a mí hasta me mordieron mi manguera, me la rompieron toda, pero eso X, o sea, las cosas materiales van y vienen. Lo que me preocupa es que ya he estado viendo en el grupo de los vecinos varios mensajes de la molestia de estos perritos. Incluso hay mensajes por ahí de algunos vecinos que han estado incluso hasta pensando en pues exterminarlos, o sea, de que pues ponerles veneno a los perritos porque les causa mucha molestia. Y es entendible su molestia, pero lo que es reprobable es que te pase por la mente hacerle daño a un ser indefenso. Van a decir ustedes, ¿y por qué no te quedas tú con ellas? Yo tengo un patio sinceramente pequeño, además de que tengo gatitos aquí en mi casa, y pues no me puedo quedar con estos animalitos, pero quiero pedirles su ayuda, amistades. Si alguien es de aquí de Culiacán, a que pues si pudieran ustedes, no sé, tal vez darles un hogar temporal o adoptarlos. Yo sé que es difícil adoptar 4 perritos, pero podemos encontrarle un lugar a cada uno de estos perritos. La verdad es que sí, yo sé que me duele pues tener que separar esta familia, pero pues también soy consciente de que no puedes adoptar a 4 perros así de la nada. La perrita pues ya está, la perrita ya se ve grande, la perrita ya trae animales. Lo que yo estoy tratando de hacer todos los días al darles comida es pues ganarme su confianza, y una vez que yo ya tenga su entera confianza de que los pueda agarrar sin que ellos pues se sientan amenazados y me quieran morder, yo me comprometo, amistades, con lo que hemos estado vendiendo de las gorras a entregar a estas perritas esterilizadas. Entonces quería pedirles su ayuda. Si alguien es de aquí de Culiacán, por favor, y quiere adoptar alguno de estos perritos, envíenme un mensaje a cualquiera de mis cuentas, que en todas mis redes sociales me encuentran como @SaelMaldonado, y comuníquense conmigo para ver cómo nos podemos poner de acuerdo para darles un hogar a estos perritos y que ya no estén en la calle sufriendo hambre, pasando pues mojadas de las lluvias, y sobre todo que no estén en peligro de personas malas que quieran hacerles daño. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero pues que alguien me pueda apoyar con esto. La verdad es que no sé ni qué hacer. Cada día me desespero más porque sinceramente todos los días hay quejas de los vecinos de estos perritos, y sinceramente a mí sí me preocupa mucho que les puedan hacer algún daño. Espero por favor que pues me puedan apoyar y pues ponernos de acuerdo a través de mis redes sociales. Igual, si ustedes tal vez no pueden apoyar a los perritos, no pueden adoptarlos, ayúdenme a compartir este video para ver si hay alguien que sí le interesen estos animalitos y pues poderles dar un hogar y que tengan una familia como ellos se los merecen. Muchas gracias, los quiero mucho y estamos en contacto.